onda, plebes? Como ya miraron en el intro de este video, estamos aquí en la Ciudad de México y alguien viene corriendo muy rápidamente. Hola, diles hola, ¿cómo están? Andamos en Ciudad de México. Sí, ya fui y agarró que le prendan la tele. Pues sí, chicas, fue un viaje así que salió de relámpago y aquí andamos. Ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a volver tan pronto. Es que yo ya les conté, vinimos a Ciudad de México. ¿Cuándo vinimos a Ciudad de México? Hace como un mes, yo creo, mes y medio. No hace mucho y andamos aquí otra vez. Pero nada, changuitos de que todo salga bien a lo que venimos. Y ya estamos aquí en el hotel. Ya, bendito Dios. Oigan, como que miro que está manchada la cámara, espérenme. Ahí está, creo que se mira mejor. Díganme ustedes. Oigan, díganme también si se escucha bien, porque últimamente me estaban diciendo, Yoshi, es que se escucha medio mal y no sé qué. Pero según yo, en mi computadora y en mi teléfono se escucha bien. No sé qué onda, plebes. Les voy a dar el room tour. Bueno, pues sí, room tour. Es que en esta ocasión nos quedamos en un hotel, chicas. La otra vez nos quedamos en un Airbnb, porque pues tiene cocina y todo eso. Pero como ahora venimos por más poquititos días, pues dijimos no tiene caso. Y además estamos como que en el centro, más cerquita del lugar a donde venimos. Por eso agarramos este hotel. Vamos a ver qué tal, chicas. Ok, ustedes entran y lo primero que miran es esto. Yo ni siquiera lo he visto, ¿eh? Literal, vamos llegando. Ah, esto es un... Ay, estoy yo. Es un closetcito para que pongas toda tu ropita. Es un closet bastante grande, déjenme les digo, miren. Mira, tiene su caja fuerte para echar los millones que traemos, la plancha. Nice. Y ya entrando de este lado está el bañito. Es un baño bastante bonito. Mira, ahí está la regadera. Yo así quiero plebes en mi casa. Que mi regadera tenga pura, sí, transparente, todo bien bonito. Uy, mira, nos pusieron mucho champú y mucho... Ay, no, el otro es shower gel. Yo pensé que era... ¿Cómo se llama? Yo pensé que era acondicionador, pero no es acondicionador. Pero bueno, ahorita vamos a ir a comprar, lo más segurito. Y aquí está, pues, para hacer del bañito. Aquí el espejir, pues, ando con la cara. Mira... Déjenme, me subo los pantalones porque como que se me caen. Miren, esos pantalones plebes, déjenme les presumo. Estos pantalones me quedaban bien ajustados. Y miren, ahorita me puse ya cinto porque ya, pues ahí ando pues en la dieta. No, plebes, ando cuidando mi alimentación. No tanto para bajar de peso, sino por la anemia que les comenté la última vez, que tengo una anemia bastante fuerte. Así que pues nos toca súper cuidarnos de más. Que por cierto, déjenme les cuento algo así bien rapidito. Estuve leyendo algunos comentarios, chicas, y a lo mejor cuando yo les grabé ese video, yo estaba así como que bien triste. Me acababan de decir que no se iba a realizar la cirugía y todo eso. La verdad, yo sí me sentía triste y se los quise compartir. Ahorita, chicos, o sea, eso me duró nomás un día. Al día siguiente, yo anduve al 100. Créanme que la cirugía es lo último que a mí me interesa en este punto. Lo que yo quiero mejorar es mi salud, obviamente, y primero es mi salud y después vendrá la cirugía. Si la realizo, qué bueno. Si no la realizo, pues no era para mí y no me voy a morir. Digo, si yo he vivido con este cuerpecito casi 32 años, créanme que puedo vivir más años con él, los que Dios me dé. Pero yo estoy bien, no crean que estoy poniendo como que primero la cirugía antes que mi salud. No, para nada, chicas. Quería como que aclarar ese punto para que no se me confundan, pues. Ahí está, este es el bañito y bueno, ya nos vamos para acá. Es un cuarto pequeño, no crean que está muy grande. Y miren, de este lado está para poner cositas, una cafetera, su agüita y todo. La Lía y mi marido. Pedimos una cama que fuera king size, chicas, porque pues la Lía duerme con nosotros. Aunque ahorita le pregunté a la recepcionista que si no tenían cunas. Eso es un tip que les doy, a lo mejor muchas lo saben, pero muchas pueden que no. ¿Qué, mi amor? Sí, aquí está la Lía. Cuando ustedes tengan, si tienen un bebé y vayan a un hotel, siempre pregunten si tienen cunas o Moisés o ¿cómo se llama el que nosotros tenemos en la casa? Corralito, un corralito, porque generalmente los hoteles sí tienen y se los prestan o algunos se los rentan, no lo sé, aquí te lo prestan. Me dijo la muchacha que sí tienen uno, pero que es muy chiquito, que a lo mejor no cabe la Lía, pero de todas maneras dice, si quieres te lo mandamos para que lo cheques y si no le queda a la niña, pues ya nada más lo regresan. A ver ahorita, a ver a qué horas lo traen. Les digo que pedimos una cama de todas maneras king size. Y
miren, ahí está la camita. Esta sí es king size. Sí, es king size. Y miren, está muy sencillo. Aquí de este lado pues está la televisión. Aquí hay cajones por si queremos guardar cosas. La verdad que traemos una sola maleta, chicas. Viajamos con una maleta nada más porque les digo, venimos por muy poquitos días. Un escritorio muy padre para trabajar. Otro espejo. Ay, no, please, la neta sí me veo flaca. Ayer me dijo una señora, Yoshi, te miras bien flaca, me dijo. Y bueno, esa es nuestra vista, no es una vista así como que tú digas muy, muy perrona. Nos estamos quedando, chicas, a espaldas del Ángel de la Independencia, así que es por Reforma, creo que se llama así Reforma. Está muy céntrico todo el asunto. Ay, no, nosotros tendremos que ir a comer porque ya es hora de ir a comer. Ya son aquí, son las 4:30, chicas. El Oscar no ha comido nada, pero porque él no quiso comer. Yo sí desayuné en la mañana mis claritas de huevo con verdurita. La niña comió poquita avena y también un poquito de frijol. Pero ahorita ya tenemos que ir a buscar qué vamos a comer, así que espérenme. Les, ya salimos de aquí del hotel. Resulta que yo ahorita estoy en un tratamiento por lo de, ya saben, y estoy tomando hierro y se me olvidó. Bueno, no estoy segura, la verdad, no estoy segura si se me olvidó o qué, pero no hemos abierto la maleta y necesito tomarme mi pastilla y no me la he tomado, así que vamos a ir corriendo ahorita aquí a una farmacia que está aquí cerquita. Mira, y si nos cruzamos, porque es para allá, ¿verdad? Y vamos a ir a una farmacia a ver si tienen, porque no la he encontrado, la que me estoy tomando, así que changuitos que la encontremos. Ya ni les pudimos mostrar porque nos agarró un aguacero tan fuerte. Bien, de más. Vente, pues, vente. ¿No dejaste ahí? Ah, sí. Ven, siéntate, pues, aquí arriba. Déjenmelas. Les voy a poner tantito aquí para subir a la lía. Ven. Nos agarró una mendiga lluvia, plebes, tan fuerte que no sabíamos ni qué hacer. Como andamos en Uber, no sabíamos qué hacer. El Uber... ¿Dónde están? Acá están, mira. El Uber no sabíamos si iba a entrar hasta donde estaba nosotros y luego la calle estaba así llena de agua. Ay, no. Pero lo bueno es que el señor del Uber, ¿qué pasa? Yo le mandé mensaje y le dije que si se podía hacer lo más posible hacia adentro de la plaza para que, porque traía una bebé. Y sí, plebes, la verdad es que sí, se hizo lo más que pudo y no, bien fácil, ¿no? Bueno, tú te mojaste mucho, yo no me mojé. Y como traemos la carriola y eso, pues también. Pero ya estamos aquí. Fíjense que fuimos a comer a Olive Garden. Es un restaurante que nos gusta mucho a Oscar y a mí. Pero hoy nos quedó a deber. Hoy nos quedó a deber mucho mande. Sabe, pues, que querrá decirle a Lía. A veces lo entiendo y a veces no, me desespero. A ver, ¿cuándo quiere ella hablar? Ay, no, ¿se lo puedes abrir? Ay, les digo, nos quedó a deber el restaurante porque no estaba tan buena la comida. No estaba tan buena, la verdad. Nunca habíamos ido a esa plaza, creo que se llama del parque o ¿cómo? Algo del parque. Está padre, tiene muchas tiendas ahí adentro. Ya estamos aquí, ya es bien tarde, son las 8, van a ser las 9. Dalia quiere la cámara, please. Eso es lo que ella quiere. Ten, ten. ¿Qué les quieres decir? A ver, pues, ¿qué les quieres decir? Mamá. ¡Ah, oh, wow! ¿Cómo le hablas a tu tata? ¡Mamá! Oh, sí, ¿cómo le dices? ¡Lala! Wow, abres, ah, sí, a ver, mira. Le compramos estos, Les, en una juguetería porque a la Lía le gustan mucho. Son de estos, mira. ¡Oh! Oigan, y allá está la cunita que nos trajeron. Sí cabe la Lía, nada más que está chiquitita, pues. No es como que se va a poder dar mucha vuelta. No sé, a lo mejor y ni la he hecho porque me va a dar como pendiente. Miren, ahí está. Está bien. No sé, creo que le voy a pedir algo a la niña ahorita porque realmente comió y no comió. No sé si me entiendan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, pues, agárrala. Diles, ¿qué les quieres decir? ¿Qué les quieres decir? Bebés, ya llegó la comida. Pedí algo. Vean, le pedí frijol a la niña. Es muchísimo, yo pensé que era menos. Yo pensé que me iban a traer como un sai, pues, un pequeño sai. Le pedí también arrocito porque a ella le gusta mucho. Y de este lado, unos limones, esto es pollo. Sí, eso lo pedí, pues, también para mí, para la niña. A ver qué de todo lo que le pedí quiere. Panecitos. Y, ajá, este es un consomé de pollo. ¡Ah! Espérense. Porque no quiero hacer un desastre. ¿Dónde está el consomé de pollo? ¡Ah, ya entendí! Es que lo mandan aquí el caldito. Oigan, pero aquí decía que venía con tomate y
con chili, con cebolla. Yo no miro nada de eso aquí. A ver aquí. ¿No? Está el consomecito, está bien calientito. Déjenme comer, pues. Buenos días. ¿Cómo amanecieron todas y todos? Oiga, así es como amanecemos. ¿Qué pasó? Así es como amanece la Lía también. Buenos días, pues ya nos levantamos. Hace rato que ya nos despertamos. Yo me desperté creo que desde las 9:30. ¿Qué, mi amor, qué les quieres enseñar? Ay, sí, todo eso. Y vamos a desayunar. Bueno, vamos a desayunar la niña. Bueno, Oscar también pidió una fruta, no se iba a pedir nada. Y al final sí se la pidió. Porque le dije que si no iba a comer muy, muy tarde. Estamos esperando. Pedimos aquí a la habitación, chicas, porque tenemos que hacer unas cosas ahorita. Entonces no nos alcanza como que salir a desayunar allá afuera y todo eso. Y luego está lloviendo. Miren, déjenme les enseño. Miren. Amaneció bien mojadito. Ya no está lloviendo, ¿ah? ¿Eh? Ya no está lloviendo. Pero sí estaba lloviendo. Está bien mojadito allá afuera. Y pues no, para que no se nos vaya a hacer tarde. ¿Qué pasó? ¿Te golpeaste? ¡Ay, sana, sana, colita de rana! Si no sana hoy, sanará mañana. Para que no se nos vaya a hacer tarde, pues mejor decidí no salir a desayunar a ningún lado. Desayunar aquí en el hotel. Aunque a mí casi nunca me gusta desayunar así en los hoteles porque... Desmiéntanme, casi nunca está buena la comida en los hoteles, pero de verdad, casi nunca está buena. Anoche me trajeron, no sé si les enseñé, pero me trajeron, sí les enseñé la comidita y estaba más o menos. No voy a decir que buena, buena, pues estaba más o menos. Ahorita me iba a meter a bañar, pero mejor no, le voy a dar primero desayuno a la niña y ya desayuno yo. Y después entonces nos metemos a bañar, porque si no, por la regadera que hay, voy a quedar súper mojada. Y luego se me va a ensuciar, que si desayuna, nada, mejor no. ¿Verdad, mi amor? Que la Lía quiere bloguear también. Bueno, ahorita déjenme acomodar aquí también porque saqué todas las cositas que necesitamos. Y voy a acomodar porque ya casi viene el desayuno para tener chance, para tener campitón de acomodar todo. ¿Qué, Lía? Que ya llegó la papa, dice la Lía. Miren, ya llegó el desayuno. Esto es keto, keto. Queso cottage. Diga que viene. A ver. Una fruta. Ah, una frutita. Y luego viene acá. Ah, más fruta. ¿Y qué tus frutas? Lo que pasa es que con mi desayuno viene. Ah. Pero esa es la tuya, creo. Fruta. De este lado, los huevitos. ¡Ay, con chilaquiles! Yo pensé que nada más eran huevitos para la Lía de revueltos. No, yo no como chilaquiles. Ahorita. Y ese es el mío, es un omelette de claras de huevo, miren, con, pero bueno, yo nada más es panela y con espinaca y demás. Y trajeron crema y leche, café, mermelada, el panecito aquí, miren, ay, qué bonito, muy nice. Ay, tortillitas aquí abajo, así que vamos a desayunar. Ay, pedí un licuadito para la Lía y un juguito para mí. Ay, no, estaba bien a gusto el agua, estaba bien, bien a gusto. ¿Dónde estás? Que no te veo. No te veo. No te veo. Ay, no, pues ahorita cachamos a la Lía que me agarró mi teléfono. Fue y agarró un aparato así para poner el aparatito y luego enfrente del teléfono y le puso a grabar video. Y ella estaba grabando video y se agarró a bailar. ¿De qué les dan ganas? Estos plebes bien, o sea, todo copia, pues todo sabe, todo imita lo que uno hace. Es de más. ¿Cómo bailabas, mi amor? ¿Cómo bailabas? Quiere la cámara para seguir, según ella, blogueando. Me voy a peinar, la Lía también ya la bañé, a ver, ma. Ya, nos bañamos juntas, ya su papá la cambió, ahora me toca a mí peinarla. Ay, ok. Ya por fin salimos de comer. Fuimos a comer a un lugar que es de Sonora. Bueno, decía que era estilo Sonora o algo así. ¿A ti te gustó? No está espectacular, pero estaba rico. O sea, estaba pasable. Eso es la... Estaba bien, así. Nada espectacular. Y ahorita andamos aquí. No sé cómo se llama la calle esta, pero es donde está el Ángel de la Independencia. Nos tomamos una foto. ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? A ver, diles qué. ¿Qué pasa?
Ya nos tomamos unas fotos. Si quieren verlas, vayan a mi Instagram a seguirme. Por allá las voy a estar subiendo. Y nada, pues ahorita nada más estamos caminando. Le digo a los que tengo ganas de subirme a un... Iba a decir party bus, pero no es un party bus. Es un turi bus. Pero dice que va a llover. Y no quiero que nos vaya a agarrar la mendiga lluvia. Olvídense. Pero pues no sé, porque no se mira como que vaya a llover. Pero en el clima dice que sí va a llover. No sé qué onda, pues, pero sí me gustaría. Como que siento que es como un must. De que si vas a una ciudad nueva y hay eso del bus que te hace el tour, tienes que subirte, tienes que agarrarlo. Pero vamos a ver, creo que ahorita aquí se paran. Lo puedes agarrar desde aquí. Entonces vamos a ver ahorita si lo agarro. Leves, al final siempre agarramos ya el tour, pero no es en los bases oficiales. Yo pensé que sí era, pero aquí vamos a salir desde el Ángel de la Independencia. Ay, estoy bien encalmada, pues. Me encalmé mucho porque subí con la Lía en los brazos. Pero ya vamos, ahorita les voy a ir enseñando por dónde vamos a pasar. ¿Qué Lía? No, come tu galleta. ¡Wow! Chicas, buenos días, ya es otro día. ¿Y qué creen? Nos vinimos aquí a Xochimilco, tanto que nos habían dicho. La otra vez que vinimos nos quedamos muchísimo con las ganas. Y hoy dijimos, ay, estuvimos a punto de no venir. Vean la Lía. Sí, me voy a ir al presto. Estuvimos a punto de no venir porque pues decíamos, ay, a ver si la Lía lo disfruta o no lo disfruta. A lo mejor ni le gusta o se va a inquietar muchísimo. Pero al final nos decidimos y sí vinimos. Así que aquí venimos, vean, venimos solitos. Una trajinera para nosotros. Allá van. Ya el Oscar pidió una... Ah, déjenme les enseño, pidió una michelada. ¿Una soda para usted? No, yo estoy bien, muchas gracias. El Oscar pidió una michelada. Es como una caguama. El señor caguamas. Miren qué bonito, allá en una trajinera va hasta un mariachi. Yo no soy mucho de mariachi, pero está padre. Wow, plebes, estoy impactada porque estoy viendo que aquí hay como casitas alrededor de... ¿Esto es un río o es un lago? Es un lago. Es un lago, plebes, y hay casitas al lado del lago y hay unas señoras en sus lanchas. O sea, como que las señoras salen de su casa y dicen, ahorita vengo a ir en lancha no sé dónde. Yo pensé que era nomás como una zona turística. Bueno, es zona turística, pero no me imaginé que había casitas. Vean, es que hay una señora que fue como al mercado, yo creo, no sé. Vean, no sé si la cámara lo va a alcanzar. Es que no traigo tanto zoom en la cámara, pero vean, la señora va llegando ya a su casa. ¿Qué tal está? Buenísima. ¿Está buena? ¿Te esperabas la caguama? No, yo pensé que era un vaso nomás. Bueno. A ver, yo la quiero probar. Creo que agarré pura... espuma. Ay, la Lía quiere probar también, pero ella no puede tomar esa cosa. Plebes, vamos llegando aquí a este lugar que se llama el Ajolotario. Cuando dijeron Ajolotario, o sea, yo me imaginaba como a la Ajolotito. Si saben, de la familia de 10. Pero resulta que un ajolote es una culebra, una víbora. Vean a ese señor. Déjenme, nos acercamos para que vean. Le digo al Oscar que si se anima, pero dice que no. No, agárralo tú. No, tú. Ay, ¿por qué? Dice que no se anima, plebes. Dice que aquí hay plantas carnívoras. Y está... Ay, ay, qué fea. Mira eso. Mira, ma. Bien, vamos llegando a lo que dice el señor que nos trae, es que es una réplica de la isla, o no, de la casa de las muñecas, algo así. Bien, para llegar a donde está originalmente se tardan 2 horas y media más o menos. Es como, está medio creepy, ¿no? Te da miedo. Son puras muñecas bien feas. Lía, ¿te gusta? ¿Te gusta mucho? ¿A poquito? ¿Eh? Oh, wow, ¿dónde andas? ¿Eh? ¿Dónde andas? Cuéntame. ¿Aquí? ¿Dónde está el agua? ¡Ay! ¿Perdón? Sí. La Lía se quiere venir para acá. Vete para acá, pues. ¿Quieres ir al agua o qué? ¿Al agua? ¡Oh, wow! Pero no puedes bajar allá porque hay agua. Mira, ¡ay! Ella se quiere ir al agua. ¿Tú que se quiere bañar?
Vamos, pues vamos para allá. Acabamos de ir a... ¿cómo se llama? Aquí o... No, el otro. Coyoacán. Coyoacán, yo les quiero decir Coyotitlán, no sé por qué. Sí, mi amor. Acabamos de ir para allá, la verdad es que recorrimos muy, muy, muy poquitito. Y, ay no, un fiasco porque nos iba a recoger un bus que no llegó nunca. Tuvimos que agarrar un ¿cómo se llama? Un Uber. Y ya nos íbamos a ir al hotel, pero Oscar dijo que viniéramos aquí a la Plaza Garibaldi. Nunca habíamos venido, la otra vez nos quedamos con ganas de venir. Así que aquí andamos, nada más que contratiempo porque hay una nubesota, miren. Así está, súper negro. Pues no vaya a ser que nos agarre aquí el, ¿cómo se dice? La tormenta. Vamos a ver qué hay por acá, plebes. A ver. Ah, Lía, ¿dónde andas? ¿Dónde andas tú? Cuéntame. Cuéntame. Plebes, pues ya. Ya nos vamos, ya terminamos el recorrido. Yo creo que duramos si acaso unos 10 minutos nada más aquí, no duramos mucho. No sé, como que esperaba yo más de aquí de la Plaza Garibaldi. Como que pensé que iba a llegar y que iba a encontrar así retacado. Que iba a encontrar retacado de mariachis por todos lados. Como que, si saben, pues la Plaza Garibaldi. Pero pues no, no, la verdad es que no. Hay mariachis y llegan y te dicen que si quieres una canción, obviamente te la venden. O si vas a los restaurantitos también te ofrecen como que si quieres una canción. Pero pensé que iba a haber así como que música de mariachi por todos lados. Y no, no sé si es que apenas va a empezar el show y que nosotros vinimos muy temprano. O si ya se acabó, no sé. El caso es que nosotros ya nos vamos al hotel. Queda como unos 15, 20 minutos de aquí, no está tan lejos. Ay, plebes, ya andamos bien cansados, ya mañana nos vamos, bendito Dios. Y vamos a ir a comprar unos taquitos, no se me ha hecho probar la mentada torta de tamal. Yo pensé que en esta ocasión sí se me haría probarla, pero creo que tampoco será en esta ocasión. Creo que me voy a ir a Sinaloa sin probar la mentada torta de tamal. Quién sabe, todavía nos queda mañana y México todavía nos puede sorprender. Por ahorita vamos a ir a cenar unos taquitos, de esos de la calle, para ver qué tan buenos están.